Invitaciones para este viernes a las 6 de la tarde en el subsuelo del Pabellón Argentina, donde se va a proyectar el documental Heroínas Colectivas. Es una realización del Ágora Asociación Civil, donde estuvo participando Andrés Dunajevich como co-director, yo como directora, Camila Miranda como productora, y el equipo de realización de Caleidoscopio Audiovisual, que es una cooperativa audiovisual. La verdad que fue un proceso alucinante porque tuvimos la posibilidad de acompañar a organizaciones de mujeres hacia el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario y donde registramos las historias de una organización barrial que son las Brujas y las Diosas del Barrio, de acá de Barrio Los Bulevares, las Socorristas en Red, que son un grupo de mujeres que acompañan a mujeres que han decidido abortar y que están en todo el país. El documental es un corto en realidad. Permite, bueno, es trascendental en eso, es decir, cómo nos organizamos, cómo participamos y cómo el movimiento de mujeres ha adquirido fuerza a lo largo de estos años. Es importante la participación porque conocemos otras historias, es decir, no solamente en los encuentros, sino también a través de reconocer esas experiencias por documentos audiovisuales.